Eso fue en el 87. En el 87, final del 87. El primero, ya cuando yo hago mi casita y el delegado, cuando aquel era Coco, ve, porque él tiene su finca ahí, me ve haciendo la casita y me llama. Concho, ven acá, ¿quién tú eres? Yo, no, yo soy Tura. Digo, pero Tura, ¿y qué? ¿Quién te mandó a hacer la casa? Digo, nadie, que yo tengo necesidad de casa y mi mujer y mi hija y mis hijos no van a estar en la calle. Y yo hice la casita y está aquí. Y empiezo a decirle a mi mamá que voy a vivir en un lugar donde hay un lugar, donde hay un río, y yo me veo con los dos niños, y en el entonces yo lo tenía, estaban pequeños, que el río se metía y trataba de llevarme y no me iba. Yo le decía que yo iba a vivir ahí, que era un lugar que no era ni ciudad ni campo.